poder generar lo que nosotros pensamos y creemos. ¿no? Claro que sí. Bueno, y la primera consulta que le hago, Fernando, tiene que ver con la elección y posesión ya del, nueva, del nuevo fiscal general del Estado. ¿Usted ha podido hacer un análisis? ¿Qué lectura puede hacer? Eh, muchos coinciden o han apuntado de que sería uno más de lo mismo dentro de la eh, del contexto eh, político, judicial en nuestro país. ¿Usted qué piensa? ¿Un masista más? Mariaca viene de ser fiscal del distrito del departamento de Santa Cruz. Fue, si no me equivoco y no me falla la memoria, eh, designado. Aquí te voy a hacer una precisión para que la gente lo recuerde y quien, y quien no lo sepa, lo sepa hoy. Este, antes, querido Roberto, con la ley del Ministerio Público del 2001, la ley... Que se promulgó en la gestión del de general Banzer, yeah. este, los fiscales de distrito eran electos por dos tercios del Congreso. Perdón, me equivoco. Dos tercios de diputados. Dos tercios del Congreso para fiscal general, como se mantiene hasta hoy. Yeah. ¿No? Dos tercios de diputados para hacer, previo proceso de calificación previo proceso de... Hay un proceso selectivo, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, pero dos tercios de la Cámara de Diputados tenía que elegir, elegir fiscal de distrito, ¿no? Esa ley del 2001 se liquida en el 2012 con Evo Morales en esta eh, desestructuración del sistema institucional boliviano, ¿no es cierto? Y ahora resulta que a los fiscales de distrito, bueno, a partir de la ley del 2012, los designa el fiscal general. Eso creo que es importante. Porque ya no los diputados. Ya no dos tercios de diputados. ¿no? Que en cierta medida era un escenario donde tendría que concertarse, en el buen sentido de la palabra, la posibilidad real de poder escoger a los mejores. ¿Y cuál sería el propósito no? ¿no? de que ahora se lo designe el propio fiscal? Porque han destruido las instituciones. Uh -huh. pues. A ver, yendo desde la raíz, más allá de la pregunta particular, definitivamente el MAS lo ha destruido todo. En 20 años, Roberto, han destruido todo. Yo lo vengo sosteniendo ya hace bastante tiempo. Eh, hoy tenemos un país quebrado en lo económico, en otro momento lo podremos tocar el tema, no corresponde hoy. En lo institucional, aquí sí corresponde, y ahí está, por ejemplo, específicamente el tema de la ley del Ministerio Público. ¿No es cierto? O sea, en el proceso 2001, dos tercios de diputados para fiscales del distrito. En el 2012, designación. ¿Por qué aquí viene esta diferencia? Porque a la lo eligieron dos tercios de masista, ¿no es cierto? A ese Lanchipa Anchipa delincuente, ¿no? Que jugó con tres presidentes, ¿no? Y se supo acomodar con tres presidentes que le tocó, ¿no? Evo Morales primero, la transición de Áñez y este, Arce. ¿No? Entonces, eh, Lanchipa es electo en el 2018, si no me falla la memoria, y en el 2020 designa, había designado a otros antes en Santa Cruz, a Mariaca como fiscal del distrito de Santa Cruz. Es decir, Juan, Lanchipa. Lanchipa, Lanchipa electo por dos tercios de masista. Mariaca designado por un masista. Que la gente saque la conclusión. ¿No es cierto? Mariaca es un masista. es una realidad... Este, inobjetable en la real. ¿No? ¿Qué Entonces decía Perdón que te corte. Sí, es sí, una sí, reestructuración sí, 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 sí. del masismo, dio la, la elección de, es, del doctor Morea. Es posible, no ¿Mm? es posible. Al final de cuentas estos delincuentes, querido eh, Roberto, eh, cuando tienen que acomodarse, al final de cuentas eh, terminan concertando, ¿no? cuando no sé, pues está en riesgo algo que para ellos es de mucha importancia en el juego de la administración uh -huh. del poder. ¿Y es lo que pudo haber pasado ¿No? en la reciente elección del fiscal? Sí, y porque no solamente lo eligieron masistas, acá van a tener que rendir cuentas también parlamentarios de Creemos y parlamentarios de Comunidad Ciudadana. ¿Mm? Porque ha sido electo con 115 votos y el MAS no tiene 115 votos en el en el Parlamento Nacional entre diputados y senadores. No tiene 115 votos. Entonces, pero vamos al hilo de Mariaca a la pregunta. Mariaca designado por un masista, además vinculado con la corrupción, o sea, definitivamente la anchipa eh, es, es un verdadero bribón. ¿no? Esa es la verdad de la milanesa. Y hay que decirlo sin miedo, peor ahora que ya. Ahora veo a muchos despotricando contra... Este, Evo Morales que ha caído en desgracia ¿no? y, que, y que por si acaso no lo justificó en absolutamente nada pero ahorita es fácil pelear contra Evo Morales ¿no? que ha caído en desgracia leña a la ah, rocaide, exactamente, yo, ¿no? yo veo algunos machotes que han empezado uh -huh. a salir ¿no? liquidándolo y haciéndolo bolsa a Evo Morales ¿no? y nadie dice nada del delincuente de Arce y su gobierno eh, corrupto y además ineficiente pero bueno, entonces Mariaca además de masista con procesos vinculados a la legitimación de ganancias ilícitas, ¿no es cierto? Con denuncias vinculadas a la corrupción, ¿ah? con líos con el tema de la alcaldía de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, ¿no es cierto? Con platas depositadas a su hija en grandes cantidades que no han podido ser justificadas, en fin. Entonces, este, yo no auguro, honestamente, querido Roberto, insisto, a su pregunta. Mucho éxito en este proceso porque el más lo que ha hecho es poner a otro bribón ahí, ¿no es cierto? Que ya venía de carrera en, 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 en el tema de la fiscalía de Santa Cruz, pero que eh, además tiene hasta la pinta de bribón, si vos lo mirás, ¿no es cierto? O sea, es el clásico bribón, ¿no? Que se acomoda. Entonces, yo no auguro mucho éxito, uh -huh. querido Roberto, es una pena, es lamentable tener que dar malas noticias, pero este es el proceso de descomposición al que nos ha llevado el MAS, porque no solamente pues, pasa en la fiscalía. ¿No es cierto? Ahí tenemos la historia de los autoprorrogados, ahí tenemos los interinatos en el Servicio de Impuestos Nacionales, en la Aduana Nacional de Bolivia que están haciendo lo que les da la gana. En las principales instituciones del Estado, en el servicio de camino, en la, claro, en la administración, en la administradora boliviana de carreteras, en fin, han destruido todo, Roberto. Yo creo que eh, en, en lo real también, este eh, tema específico del Ministerio Público es solamente un pedacito de este proceso de descomposición estructural a la que nos ha llevado el macismo en 20 años de fracaso y por eso es que hoy tenemos un país absolutamente quebrado estructuralmente. En todo caso, si usted considera de esa manera, ¿es poco entonces lo que se puede hacer frente a los bloqueos que se tienen y que comanda Evo Morales? Yo creo que puede hacerse mucho, ¿no? porque, a ver, no solamente son corruptos en el gobierno de Arce y, y además ineficiente. Prácticamente es lo mismo. Hoy hablaba por teléfono con un alto dirigente político nacional, ¿no? Que justamente me llamó, y yo le decía: caramba, no podemos perder la perspectiva. ¿no? Ahorita lo que hay en el MAS es una mafia partida en dos por el control del poder. ¿no? Eso es lo que hay en esta disputa que aparece ahí como una disputa política. No es una disputa de mafia, partida en dos por el control del poder. Quién maneja el narcotráfico, quién termina de liquidar los pocos recursos públicos que tenemos hoy, ¿Ah, quién va a manejar el tema de, o está manejando ya, el tema de las AFPs y ¿no? eh, la platita ahorrada de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestras madres y de nosotros, ¿no? que hemos aportado, que hacemos, en algunos ¿no? otros siguen aportando, en fin, este, ese es el control de lo poco que queda en esta pelea de mafiosos. Entonces, este, yo no auguro mucho éxito, mucha posibilidad de poder salir de este, de este entrampe que tenemos estructural en la medida en que el 2025 no establezcamos y definamos un cambio real que reconduzca el sistema democrático boliviano, porque hoy no solo que la democracia está devaluada, está destruida, Roberto. Uh -huh. Y hay que decirlo sin temor, porque. Yo miro, por ejemplo, a algunos jóvenes que medio que no se meten y no quieren saber ni informarse de lo que está pasando. Los jóvenes deben saber que en 20 años lo han destruido este país. Los jóvenes deben saber, por ejemplo, querido Roberto, que en 20 años han destruido las reservas, han destruido el gas, han destruido el futuro. Esta historia de los bloqueos han bloqueado la libertad, están bloqueando la democracia. No les ha importado no cumplir con la propia constitución que ellos mismos generaron. Han puesto a quienes les ha dado la gana en el ejercicio público, en el manejo de la cosa pública. Entonces, y por eso es que ahora tenemos lo que tenemos. Claro. Ah, Mira, no hay, a ver, vamos por parte en lo más importante. Para este, ser atendido en el servicio de salud, querido Roberto, hay que hacer colas inmensas en este momento. Y bueno, desde hace mucho tiempo. No, Es muy lejos, ¿no? y lo más no. próximo son los combustibles. Ahora, vamos a llegar ahí, ¿no? Para comprar arroz ahorita, en el mapa al frente del Ministerio Público, son unas colas enormes. Hay que, hay que hacer cola para comprar arroz. Para comprar un kilo, no. perdón, un litro de gasolina hay que hacer colas 3, 4, 5 horas. No hay diésel, no hay dólares. El país está bloqueado. Bolivia está quebrada estructuralmente, Roberto. Y hay que decirlo sin miedo, porque si no lo decimos sin miedo y de frente, ¿ah? definitivamente no vamos a salir de este entrante. Dice que el que le otorga, pues, ¿no? Pero lógico, entonces bueno, y, y, no vamos a salir del entrampe. Que, ¿Cuál sería el mensaje del nuevo fiscal frente a esta situación que se sobre todo por los golpeos si es que quisiera trabajar enmarcado en la condición política? Lo primero que debería hacer el fiscal. Este, inmediatamente haberse sentado en la Fiscalía General del Estado, a mi juicio, es este, meterlo preso a Evo Morales. A Evo Morales hay que meterlo preso. ¿Y usted cree que lo va a hacer? No sé. Ojalá lo haga. no Es posible que lo haga porque hoy él está del lado de la mafia, creo que del poder. Así se acomodan, pues. No, o sea, se acomodan, igual que los autoprorrogados. ¿no? El tribunal Constitucional y todo lo demás se acomodan para quien está en el poder. Tenemos una justicia secuestrada, una justicia prostituida, completamente. ¿Sabes qué hacen en la justicia, querido Roberto? Salvando honrosas excepciones, porque las hay. Y eso también es bueno decirlo en términos Enferrado reales. Como. Siempre, no hay honrosas excepciones, muy pocas, pero las hay. La gran mayoría, ¿qué está haciendo? Se arrodilla ante el poder, ante el abuso, ante el autoritarismo, ante quienes violan las reglas del juego, ¿no es cierto? Con la mano izquierda se arrodillan y con la mano derecha le roban a la gente que tiene razón y recurre a los estrados judiciales. Terrible. Entonces, están utilizando el entregarse de manera prostituida al poder para por otro lado robarle a la gente de este país. Hoy no solamente la clase política, la policía, el poder, el parlamento, la justicia es de lo más devaluado que hay. Y ahí entra en el paquete el ministerio público. Ah, no, te, no nos podemos olvidar, querido Roberto, que el ministerio público ha funcionado y también hay que decirlo porque además lo he dicho siempre. No es que lo digo ahora como algunos machitos que aparecen hablando para Evo Morales. ¿No? muy sueltos de cuerpo y se creen los grandotes. Este, eh, lo hemos dicho siempre, el Ministerio Público, desde la administración del MAS, hace ya casi 20 años, se ha convertido en el brazo represor del gobierno. No te olvides que tenemos más de 200 presos políticos. ¿Ah? Ahí está Yanine Áñez, Camacho, Pumari. Tres que simbolizan más de 200 presos políticos, ¿no? tenemos más de mil exiliados políticos y tenemos cientos de miles procesados políticos. ¿No es cierto? Entonces, este, ¿qué han hecho? Han utilizado el Ministerio Público como ente represor, que en las dictaduras de las botas, en las dictaduras militares, se utilizaba a los militares y a la policía para reprimir o a los paramilitares, esos civiles. Que se hacían pasar por militares para cometer atrocidades en este país. Esos paramilitares del pasado hoy están en el ministerio público y están en la justicia. Entonces poco lo que se puede no. esperar. Poco lo que se puede esperar en la medida en que no generemos un cambio real, un cambio profundo en la estructura del Estado algo nacional. Me preocupa a Fernando también, ya que hablamos del tema político partidario, también es importante. Me preocupa mucho la pasividad del silencio pareciera, de, de, de la clase política opositora en este país. Parece que mira de lejos, parece que tienen miedo también. Unos que otros por ahí vociferan, pero hasta por ahí nomás. más. ¿Cómo no? Si la gran mayoría de los políticos de este país están procesados por pensar distinto, por levantar la voz y por alzar, por alzar la voz. ¿No es cierto? En hay, la mayoría, hay, hay, hay de repente no miedo, todos. Hay miedo pero en todos. Pero ¿no? cómo no? Claro que hay miedo. Claro que hay miedo. Solamente el imbécil no tiene miedo, pues uh -huh. querido Roberto. ¿No es cierto? La gente que tiene cinco dedos de frente. Y cerebro, claro que tienen miedo. Es sensato tener miedo. Es normal tener miedo. Por supuesto. Entonces, hay una democracia destruida. Creo que eso es lo central que debe interpretar la población y fundamentalmente las nuevas generaciones. Porque es a ellos que tenemos que apuntar. A estas nuevas generaciones que no conocen más que a el gobierno de Evo Morales, porque nacieron con Evo Morales. ¿No es cierto? Ahora lo escuchamos a ese bribón, a ese delincuente pedófilo y todo lo demás, echarle la culpa a Arce por la crisis, digamos, es un sin, verdadero sinvergüenza. ¿No? Arce es culpable de la crisis, pero claro que es culpable. Cuatro años y un poco más, creo ya, cuatro años que lleva siendo presidente del Estado. Uh -huh. ¿No es cierto? O sea, no solamente es un corrupto, lo vengo diciendo siempre, también es un inservible. ¿No? Pero también, pues, Arce fue 14 años el cajero de Morales. En la época de la bonanza y el despilfarro. ¿No es cierto? Claro, Entonces, 14 bien. años de Morales, 4 años de arce y el país está como está. 15 mil millones de reservas al agua. Más de 10 años o 12 años ya con un déficit fiscal por encima del 10%. La deuda más grande de la historia entre interna y externa, 30 mil millones de dólares. Nunca habíamos debido tanta plata. En la época en que entró muchísima plata. Se han rifado más de 200 mil millones de dólares del gas, de los buenos precios de los minerales, de los buenos precios de la época de eh, los productos no tradicionales en el escenario y el mecanismo de las exportaciones. Y ahí está, vos para hacerte operar en el Hospital Trinidad hoy día tenés que llevarte tu hilo. ¿Ah? No vemos todos los días que se están abriendo boliches para comer y todo lo demás por la crisis y por la yesquera. Claro. La gente está trabajando para comer en este momento. No puede más, pues. pero, lógico. pero no hay más. No es cierto. Entonces, ¿qué es lo concreto y lo central acá? Más allá del Ministerio Público, que no tengo esperanza en, 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 en Mariaca y que seguramente mañana con una justicia independiente los procesos que tiene por legitimación de ganancias van a tener que prosperar y ese caballero no solo que va a tener que irse a su casa, también va a tener que ir preso, ¿no es cierto? Así de claro, así de simple, ¿no? Pero para eso necesitamos una justicia pues imparcial, una justicia que no esté sometida y no esté prostituida como la que tenemos hoy. Entonces, hay una democracia destruida. Yo hasta hace un tiempo atrás, Roberto, hablaba de democracia devaluada. Siendo cauto, siendo prudente, Ahora este, tratando de un poco mirar con optimismo y el vaso medio lleno la perspectiva de construir futuro desde esa, desde esa lógica, desde esa interpretación. Hoy la tengo clara. La democracia está destruida porque lo han destruido todo. Han destruido la plata, estamos en una crisis económica tremenda, han destruido las instituciones, no existe una institución en este país que sirva. Porque no está la mejor gente, no están los mejores hombres, no están las mejores mujeres ahí adentro. Hay una crisis moral. Es impresionante la crisis moral. Ahí está el ejemplo de Morales. Ah, embarazó una niña menor de edad. Roberto, en un país serio, en un país donde se respetan las leyes, ese tipo debería estar preso. Gracias a Dios, Evo Morales está vetado por la ley para ser candidato por la constitución, por una sentencia constitucional, pero además por una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claro. Pero eso no es lo más grave a mi juicio en este momento. Evo Morales está vetado moralmente. Por supuesto. No es cierto, o sea, hay un veto moral. A mí ya no me cabería en la cabeza que la gente que mira noticias, que medianamente se informa, mañana vote por ese delincuente que ha abusado de muchísimas niñas en este país. Y Arce también tiene un veto moral, porque definitivamente es un verdadero incapaz más allá de corrupto. Tenemos un país bloqueado hace 10 días, ¿no es cierto? Que, a ver, si los bloqueadores fueran opositores, Roberto. Creo que, que hay varios en proceso. <laughs> ¿no? sí, Todos estuvieran presos. 35 ¿no? días en, los, en Santa Cruz. Pero, pero, no, el rector de la universidad, por ejemplo, pero, está procesado. Por exactamente, el también, ¿no? por el tema de los 36 sí. días, exigiendo censo claro. en su momento. ¿No? Que Vicente Cuellar en sí, ese. Es un, un tema muy diferente a lo que propone ¿Pero popular, ¿no? cómo? Pues, ¿no? Entonces, o por ejemplo, el otro, eh, creo que también emblemático como dato importante, por mucho menos. De lo que están haciendo hoy los delincuentes del ala de la mafia de Evo Morales, por mucho menos la gente de la resistencia juvenil Cochala está presa. Hay gente que está procesada y hay, hay tipos que están en la cárcel, sentenciados por sí, mucho menos. Así es. Por pintar paredes, por reclamar, qué sé yo. Digamos, ¿no? Entonces, democracia destruida. Eh, quiebre económico. Institucional, moral, y a eso hay que agregarle un último quiebre. Lastimosamente, caramba, me va a matar la gente venir a dar puro malas noticias. Se han quemado más de 10 millones de hectáreas. Sí, ¿eh? El récord lo teníamos en el 2019, 5 millones de infracción. Más de 10 millones de hectáreas. Eso es un verdadero crimen en lo estructural. Terrible. Y esa es una muestra clarísima de que hoy no tenemos gobierno, tenemos un desgobierno. Yo miraba la noticia ayer, antes de ayer han regalado en la plaza, creo que le trajeron, le, le trajeron perdón, a la, a la gobernación no sé qué, pala, equipamiento. Sentí vergüenza ajena a estas alturas del campeonato, tratando de, de ver qué, qué, qué ya poder hacer. se quemó todo. Pues, no es cierto. Entonces, este, ah, sí, el sí. país está deshecho. Tenemos que salir de esto, querido Roberto, y para eso, mirando el vaso medio lleno ya, un poco en el cierre. Necesitamos construir una alternativa democrática, política, seria que nos permita salir de semejante crisis, por el bien de las generaciones de hoy para comp componer las cosas, ¿ah? pero fundamentalmente por el bien de las generaciones futuras, no esas generaciones tremendo que vienen después. Para la o sea, ¿no? Tremendo desafío y yo ya no me, no me, no me inscribo en la, en la línea esta de hablar de oposición no, o sea, oposición aquí, hay que construir una alternativa con vocación de poder. Y para eso hay que dejar de improvisar. Se puede todavía. No se puede, claro que se puede. Todavía estamos a tiempo. Hay que dejar de improvisar. La tendencia en 20 años de fracasos de la oposición en las derrotas con Evo Morales a partir del 2005 base, eh, básicamente se eh, definen y establecen por haber improvisado. Hemos sido campeones para improvisar. En el 2005, en el 2009, en el 2014, en el 2019, en fin, hemos improvisado, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo, 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 lo central. Pero hay una cosa no menos importante, querido Roberto, también, y hay que decirlo con todas sus letras: no será posible derrotar al MAS si no nos deshacemos de nuestros corruptos. Hay que y digo nuestros corruptos porque en los no masistas hay muchísima gente que ve la política como un mecanismo de acumulación como un mecanismo de enriquecimiento. Y al otro lado también. Obviamente, por eso te estoy diciendo, en el no, masismo, mm. no aquí los campeones de la corrupción han sido el más, pero no lo inventaron ellos. Lo he sostenido siempre, el Gabo me tiene grabado en un programa que muy bonito me hizo, un resumen de dos minutos donde me acuerdo bien porque cada vez lo reviso, ¿no es cierto? La corrupción no la inventó el más, ni Evo Morales ni Arce, ellos son corruptos, pero no la inventaron. La corrupción viene desde antes. Ellos la multiplicaron la corrupción desinstitucionalizando el Estado. Eso es verdad. Y hay que decirlo sin miedo y sin complejo. Pero para derrotarlos en el 2025 tenemos que deshacernos de los pillos que no son del MAS. Porque si no, no va a ser posible ganar. Seguro. El pueblo va a terminar escogiendo a los pillos que ya conoce. Más, más vale los viejos conocidos que Así no los es. Entonces <laughs> el desafío es enorme. Tremendo. Dejar de improvisar. Buscar a la mejor gente, ah. porque hay gente buena, por Dios, en no, todas partes. Hay la esperanza, ¿no? En todas partes hay gente buena. Así hay que es. buscar gente buena, pero sobre todo sin perder la perspectiva. Construcción de alternativa democrática, de unidad en la interpretación política, pero sobre todo en la interpretación de la gente, con seriedad, con responsabilidad, con compromiso para reconstruir el proceso democrático, reconstruir las instituciones para ayer. Ah, y empezar a trabajar con fuerza en resolver esta crisis moral que ya está llegando a las propias familias bolivianas. Muy bien, Fernando, yo le agradezco nos pasamos con el tiempo. Eh, vamos a pedir disculpas a, a don Gabo porque nos hemos pasado algunos minutos. En verdad, muchas gracias por eh, participar con nosotros en esta noche. Muy importante, por supuesto, su apreciación y su punto de vista en relación a estos temas que aquejan al país. Buenas noches. De ninguna manera, querido Roberto, le agradecido soy yo. Me acobardado de dar malas noticias, pero en 20 años es la verdad y es la realidad, y no se puede escapar de la realidad y mucho menos de la verdad. Miremos el vaso medio lleno, estoy convencido y completamente seguro que verán, vendrán tiempos nuevos y eso significará que vendrán tiempos buenos. Para eso hay que trabajar con responsabilidad, con fuerza, con mucho patriotismo y además entendiendo de que, definitivamente, más allá del bien y del mal. Y más allá del desastre en el que vivimos, todavía nuestro país, todavía Bolivia es lo mejor que tenemos. Tenemos que cuidar, tenemos que preservar y tenemos que apuntalarlo en el proceso de reconstrucción democrática por el bien fundamentalmente de los que vienen después de nosotros. Gracias y bendiciones para todos. Así es. Esperamos, Dios quiera que así sea, que esta situación pueda cambiar porque muchos, pero muchos bolivianos hoy están afectados, sufriendo las consecuencias de la irresponsabilidad de Bolivia.